La situación que está atravesando hoy por hoy la escuela creo que es común a muchas escuelas públicas. En particular en esta escuela hemos tenido este año un incremento muy, pero muy grande en cuanto a los pedidos de vacantes que han hecho los padres de escuelas privadas hacia esta escuela, que es una escuela pública, y al ser pública, por supuesto, es gratuita, ¿sí? Creo que el motivo es fundamentalmente la situación económica que se está viviendo a partir del último año, este año y el año pasado también, porque estas vacantes han sido solicitadas ya desde septiembre del año pasado. Y el común denominador es la imposibilidad de seguir pagando la cuota en la escuela privada, que se ha encarecido muchísimo, además de lo que son los gastos de uniformes, útiles escolares, que realmente los libros están a veces hasta inalcanzables para las familias, ¿no? Y las cuotas de escuelas privadas, que tengo entendido que se han incrementado muchísimo. Si yo hago un análisis matricular a partir de los diferentes años, por ejemplo, en el año 2014 terminamos con 563 alumnos, en el 2015 con 572, en el 2016 con 580 y hoy por hoy tengo 640 alumnos, ¿no? Realmente la diferencia es muy grande, la escuela ha crecido muchísimo y he podido darles vacantes a las capacidades que tenía la escuela en cuanto a infraestructura, porque realmente ya no dispongo de más aulas quizás como para poder abrir más secciones. Yo lo atribuyo a este flujo de alumnos de escuela privada a esta escuela, en particular por la situación económica que hace que impide que las familias puedan pagar las cuotas tan altas como se han incrementado, ¿no es cierto? Y quizás familias que por ahí tienen dos o tres hijos. La escuela trabaja muchísimo para la inclusión de estos alumnos, para que ellos no noten la diferencia entre lo que es la escuela privada de donde vienen y la escuela pública, porque acá se trabaja de una forma significativa para tener una calidad educativa, al igual que una escuela privada.